Yo creo que este es un reconocimiento, tal como decía brevemente en algunas palabras, al trabajo de las finales de Ligas de Educación Superior, que organiza el Instituto del Deporte, pero también la FENAUDE, la Federación Nacional Universitaria de Deporte. Todos los deportistas que hoy día reconocemos son de diferentes ramas, no están todos acá, pero sin duda ellos hicieron una meritoria y una labor muy destacada a nombre de sus compañeros universitarios, de los 4.000 y algo de la sede de Chillán, y sin duda también un trabajo muy importante de los técnicos y el reconocimiento de las autoridades superiores de nuestra universidad. Ha sido una experiencia súper buena porque para partir me gusta mucho el deporte, por algo estoy en la carrera de Educación Física, pero el compartir con todos los chicos que pertenecen a la rama y que son de muy buen nivel ha sido un plus mucho más grande porque me incentiva mucho más a seguir esforzándome para lograr más cosas. No, la experiencia excelente. Dentro del Nacional no perdimos ningún partido, quedamos eliminados por un tema de diferencia de goles, así que y ahora estamos en la final ya del campeonato local universitario, así que ha sido exitoso en ese sentido. Como desarrollo estudiantil, como dirección de desarrollo estudiantil, creemos estar cumpliendo esa tarea de manera eficiente, toda vez que este año hemos tenido interesantes resultados deportivos. Pero más allá de los resultados de competencia, lo que nosotros queremos destacar es el nivel de participación y cómo la actividad, en este caso puntualmente, la actividad física y deportiva y recreacional constituye un elemento fundamental en la formación de nuestros estudiantes, independientemente de las carreras o las áreas en las cuales ellos estudian. Los entrenamientos acá como disciplina tratamos de hacerlo lo más profesional posible, tanto en la práctica diaria como en las competencias, y ahí se ha reflejado el resultado. Ya, por ejemplo, yo este año ha sido mi sexto nacional ganado consecutivamente de forma invicta, y varios chicos también ganaron nacional por primera vez, se rompieron récords nacionales universitarios por parte de la disciplina, y el rendimiento ha estado desde el 2010 en lo más alto del nivel universitario. Bueno, este año ha sido maravilloso, tanto en el ámbito académico como el deportivo, ya que volví a retomar lo que era el tenis de mesa este año. Acá en la universidad se me abrió las puertas, donde pude participar en el campeonato regional, donde obtuve el primer lugar de la región del Biobío, el campeonato del INEB. Luego tuve el gusto de representar a la región del Biobío en los Juegos Nacionales del INEB, donde obtuve el segundo lugar a nivel nacional, de lo que estoy muy contento y muy grato, y espero seguir representando a esta institución de la misma forma. Creo que este año ha sido un año exitoso en términos deportivos. Hemos terminado ya los campeonatos nacionales y creemos que en conjunto el próximo año 2016 vamos a lograr más y mejores metas por el bienestar de nuestros estudiantes y también por el logro de nuevas ramas y nuevas consecuciones deportivas en términos de medallas y en términos de copas, que sin duda le hacen bien al deporte universitario.